Should be everything. Initiate projection sequence. What do you make of your new form, Vice? We've replicated everything about you, from thought patterns to stress responses. You should, however, notice some improvements due to my latest update. Indeed, I'd venture to say you're stronger now than you've ever been. Stronger than I've ever been. A big claim, little man. Now, who do I kill? Given that this is merely a training exercise, no one. We'll see. Be sure to choose my victims wisely. Muy buenas casters, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de Final Fantasy VII Remake y hoy lo que vamos a hacer es con el grupo principal vamos a hacer un combate muy especial porque vamos a luchar contra Weiss el Inmaculado, ¿vale? Ya sabéis que sale en Dis of Cerberus, ¿vale? Es como el antagonista principal y ahora podemos enfrentarnos a él. Así que es el combate más difícil, ¿vale? Por ahora que hay en el juego. Bueno, quitando a Prototipo Joya Regia, están ahí un poco a la par. Pero, ¿vale? Hay una estrategia para matarlo. Bueno, creo que es la única que hay. Así que mira, yo os la voy a enseñar, ¿vale? Por ejemplo, lo primero, en ajustes del combate, designad a Eris como la líder, ¿vale? Ahora os explicaré el por qué, ¿vale? Eso lo primero. Y ahora, en equipamiento de materias, equipamiento y materias, Cloud con la espada mortal, Tifa con los guantes de piel y a Eris con el bastón de plata, ¿vale? Bastón de plata, aunque no es el arma más poderosa, ¿vale? Es el que tiene más PM, ¿vale? Va más poder mágico y va a ser muy importante aquí, ¿vale? Luego, por ejemplo, Tifa y Cloud tienen pendientes del Fénix y Aeris tiene el collar sanador para que la magia de recuperación, pues, sea más potente. Por si hace falta recuperar, o sea, curar a alguien rápido, pues que le cure al tope. Y luego, ¿vale? En materias con Cloud empezamos de la siguiente manera, ¿vale? De materias de apoyo, ¿vale? Vamos a usar materias etéreas, dos de ellas, para aumentar los PM lo máximo posible. Materias vigorizantes, para aumentar lo máximo posible la vida. Y materia de iniciativa, para que empiece ya el combate con una materia, con una barra ya cargada. ¿Por qué? Porque la vamos a usar para añadir prisa a todo el grupo cuando empiece el combate, ¿vale? Y ya después una materia protectora que va a venir bien para proteger al personaje que vamos a estar llevando prácticamente todo el combate, que no es Cloud, sino va a ser Tifa. Materia eléctrica, porque en una fase del combate va a ser muy importante usar magias de rayo. Y una materia de curación, porque tenemos que llevar curación, o sea, no podemos usar objetos, ¿vale? Cloud por un lado ya estaría, ¿vale? Ahora nos vamos con Tifa, ¿vale? Tifa tiene igual materias etéreas, materias vigorizantes y luego tiene materia evasiva, muy importante, ya veréis el porqué. Hay que pulsar R1 a la vez que pulsas el círculo al esquivar, porque va a esquivar de una manera muy especial que va a permitir casi evadir muchos de los ataques de Waze. Y materia encadenamiento, ¿vale? Que cuando los al hacer dos acciones consecutivas rellenas mucho la barra BTC de los otros dos, de Cloud y de Aeris. Y luego una materia de combo mágico con materia eléctrica, que de aquí viene lo de tener a Aeris como el líder, como Aeris es la que tiene más poder mágico, ¿vale? Cuando Tifa use electro, ¿vale? Aeris lanzará también otro electro, pero sin consumir PM, y como es la que más poder mágico tiene, pues va a hacer bastante daño. Y ya, materia resucitadora y materia de curación, para el tema de curación y resucitar si hace falta resucitar a alguien, ¿vale? Y nos terminamos con Aeris, ¿vale? La cual, igual, materia vigorizante, materia etérea, esto es obligatorio con todos, ¿vale? Y ella va a tener la materia taumatúrgica, las dos, ¿vale? Para aumentar al máximo su ataque mágico. Luego, materia eléctrica con materia absorción mágica, para así, cuando ella lance electro más más, permita absorber una parte de los PM, ¿vale? Que entre
creo que de esta manera no va a hacer falta, o sea, no va a consumir PM. O sea, es más, cuando lance Electro, encima los va a recuperar, ¿vale? Y luego materia resucitadora y materia de curación, para que obviamente tenga que curar o resucitar a alguien si hace falta, ¿vale? Así que con todo esto dicho, vamos a empezar, que ahora Charlie nos lo va a presentar, ¿vale? No puedo divulgar detalles, pero puedo decir que su existencia es both highly classified and extremely dangerous. To be completely honest, I had some misgivings about implementing it. Even now, I'm still not entirely sure I made the right decision. However, I do believe that engaging it in combat will yield vital information. And who better to extract that information than you, Cloud? If you're willing to try, I'd appreciate the help. Okay. Pues con esto, entramos al combate, ¿vale? Y el último de los combates, ¿vale? Grupo de 3 contra Weiss el Inmaculado. No he equipado el Crepúsculo Universal, ¿vale? Porque no lo puedo utilizar en este combate. Te lo desactivan. Así que, ¿para qué lo vas a usar? Por lo tanto, los tres miembros ya los he dicho, ¿vale? El premio van a ser 2 Crepúsculos Universales, lo cual significa que cuando empiece un combate, los tres empezarán ya con el límite cargado. Si se lo equipamos, claro, obviamente. Así que bueno, vamos a cogerlo. Solo se puede hacer en difícil, así que Cloud, Tifa y Aeris, ¿vale? Y vamos a ver qué tal se nos da. Venga, va. Garroted and impaled, shot and executed. Let the hunt begin. Pues venga. Nada más empezar tenemos que usar a Tifa, ¿vale? Ahí está. La añadimos como objetivo. Y ya que estamos, ¿vale? Vamos a hacer que Cloud use prisa en todo el grupo. Venga, va. Vale, mucho cuidado al esquivar, ¿vale? No paréis de esquivar. Porque si no, os puede pasar esto. Cloud ya puede utilizar barrera, así que va a proteger a Tifa. Vale. Cuando use estas habilidades, ¿vale? Del triangulito rojo, hay que tener mucha suerte en esquivarle bien para hacerle entrar en estado de fatiga, ¿vale? Entonces, aquí te hace como un pequeño mini tutorial, ¿vale? Así que, vamos a probar. ¿Veis? Si yo lo hago así, pues lo podéis hacer. Y si le hacéis un golpe fluido, ¿vale? Aumentará la barra bastante más. Vale, así que tenedlo en cuenta. Si tenéis a Cruz cerca con una barra llena, podéis hacer que entre, que haga eso también y le rellene más la barra. ¿Vale? Vigilar siempre la salud de Tifa, ¿vale? Para que no caiga por debajo de cierto nivel. También os lo digo. Ya. Mierda. ¿Vale? ¿Veis? Ahora, si tenéis a Cloud cerca y puedo usar la carga perforante, mejor. ¿Vale? Y con ella igual. Okay.
¿vale? Porque así llenáis la barra mucho más rápido, ¿vale? Venga, va, a ver si se deja. ¡Ahí está! Vale, creo que todavía no tiene muy rellena la barra. Vale. Aquí, Aeris no. Cloud nos va a meter prisa. Vale, ahí está. Vale, como tengo límite, ¿vale? Y tengo golpe fluido, ¿vale? Se va a basar en hacer eso, ¿vale? Ahora, no. El fin de la eternidad y Tifa límite y Aeris veredicto fulminante, ¿vale? Todo eso. Vale, ya está. Vale. Aquí sería bueno que rellenaseis lo más posible las barras de todos, ¿vale? Para que y ahora llega lo importante. Aeris tiene que hacer campo mágico y empezar a lanzar hechizos por todos lados, ¿vale? Y ahora, Aeris. Vale, desde aquí. Vale, si él se pone corona alba, ¿vale? Tenéis que ir bastante más rápidos con ello. Porque... Vale, tenéis que ir lanzando. No pasa nada si Cloud muere ahora porque va a resucitar, ¿vale? Así que no os preocupéis por él por ahora. It's on you. Here goes.
Vale, ahora va a hacer este ataque que nos va a joder vivos, ¿vale? O sea, ahí, así os lo digo. Pero bueno, mientras no nos los mate, me vale. Hostia, pues me ha matado a todos menos a Elis. Ah, vale, no, Tifa no. Vale. Venga, va. Vale, a Eris, vale, que cure a Cloud. Venga, va. Vamos, 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 rellenemos bien, ¿eh? Vamos, vamos. Hostia, que Aeris ha muerto. Venga, va, 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 va. Venga, va. Vale. No pasa nada ya. Ahí está. Vale. Tifa, aprovecha para resucitar a Eris. Vale. Mientras Cloud le hace cadena de fisión. Y luego tú le das el límite de golpe del delfín. Ahí está. Y tenemos a Whis vencido.
Good to know. Lo que no entiendo es esta escena final, pero bueno. Y con esto superamos el grupo de tres contra Weiss el Inmaculado. Nos dan dos crepúsculos universales, ¿vale? Los cuales, ahora, si les equipamos eso, ¿vale? Esto, ¿vale? Tiene la barra de límite al momento del combate. O sea, ahora mismo, los tres personajes al empezar... Uy, ¿dónde está esto? Al empezar el combate ya entran los tres en límite. O sea, lo curioso es eso. Mira, vamos a probar con cualquier combate, ¿vale? De contra tres. ¿Vale? Tres contra invasores. ¿Vale? Es que ya veréis. O sea... Es que así... Empieza... Es que así puedes hacer todo ahora súper fácil ahora, ¿eh? ¡Oh! Que este sea... Este se está resistiendo. Ah, bueno, Tifa puede hacer el límite otra vez, así que... Ya está. ¡Hala! Como luego encima se va rellenando a lo largo del combate, es que es súper fácil. Así. Súper rápido así, macho. Ea. ¿Cuántas rondas quedan? Porque vamos. Vale, todavía queda otra. Venga, va. Ah,
Here goes. Ya está. Es que se hace súper rápido así, ¿eh? Pero a ver, antes de eso he tenido que superar los mejores combates del juego, así que algo es algo. Así que, casters, yo lo voy a dejar aquí por ahora, ¿vale? Y en el próximo vídeo, pues me gustaría hacer el simulador de combate que había de Yuffie y Sonon. No sé dónde está, porque yo pensaba que lo podría hacer aquí, pero parece ser que no. Así que igual tengo que empezar a completar el juego en difícil. Así que investigaré dónde está y mañana lo veréis. Así que, casters, nos vamos. Así que, casters, como siempre, si os ha gustado el vídeo, agradecería un gran like. Si por un casual de la vida no estáis suscritos al canal, podéis hacerlo aquí al lado. Le pincháis, os suscribís y ya está. Es fácil, sencillo y para toda la familia. Compartidlo con todos, que es gratis. Y nos vemos en el próximo vídeo.